Buenas tardes, saludos cordiales a quienes se encuentran aquí en esta sala y a quienes nos siguen también a través de la videoconferencia. Hemos celebrado un nuevo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y como siempre paso a comentarles los asuntos tratados en el mismo y comienzo, como es habitual en esta comparecencia aquí en Moncloa con la evolución de la epidemia durante la última semana. Como saben, esta ha mostrado un cambio rápido de tendencia con un importante crecimiento, incremento de la incidencia acumulada, tanto a 14 días como a 7, en este caso 14 días pasando de los 106 casos por 100.000 habitantes observados en la semana anterior a los 252 casos registrados en el día de hoy. Esto es un incremento de un 137%. Los grupos que ya han alcanzado altas coberturas de vacunación, especialmente los mayores de 40 años, presentan una estabilización de la incidencia en niveles entre 36 y 85 casos por 100.000 habitantes en orden decreciente de edad. Sin embargo, los grupos no vacunados eh, o en inicio del proceso de vacunación eh, presentan incidencias por encima de media de los 600 casos por 100.000 habitantes, especialmente con, eh, digamos, eh, gran incidencia en los grupos entre 12 y 29 años. A pesar de este incremento importante de la incidencia, al estar asociado a personas más jóvenes, tiene un impacto más reducido, al menos por ahora, en el sistema hospitalario y también en la ocupación de camas UCI y la hospitalización en general, que se mantiene, como le digo, estable, si bien hay variabilidad entre las distintas comunidades autónomas. Sin embargo, tenemos que estar muy atentos. Porque a medida que aumenta el contagio aumenta también la probabilidad de que las personas mayores que no han desarrollado esa inmunidad puedan entrar también en contacto con el mismo y aunque cifras realmente muy inferiores a las de otras épocas pues ahí puede también estarse esta cuestión que tenemos que estar en, en, en atención es verdad que la sintomatología en las personas jóvenes la mayoría de ellos son asintomáticos o leves pero no podemos bajar la guardia ...no se pueden descartar que estos casos puedan, puedan ir a, a otro tipo de gravedad... ...y desde luego porque cuanto más aumenta el número de personas contagiadas... ...pues estadísticamente también puede que producirse que esos casos... ...deriven, como le he dicho, en, en graves. Sabemos que, con que tiene un menor impacto, si sí sabemos que uno de cada 100 casos... ...de 20 a 24 años ingresa en un hospital, que 1,5 casos de entre 20, 25 y 29 años... Eh, también lo puede hacer y que entre dos y tres son los que los casos en los que pueden ingresar en aquellas personas que están en el tramo entre 30 y 39 años según los datos de nuestro sistema de vigilancia, esto es el CBIS. Los incrementos observados en la incidencia entre los no vacunados se observan en todas las comunidades autónomas y tienen un patrón común, tienen un patrón común que hoy los consejeros y las consejeras han puesto de manifiesto y han compartido en el seno del consejo. Y es que se trata de personas vinculadas a situaciones de alto riesgo de superdi superdiseminación del virus, con alta concentración de personas en espacios interiores, pero también en exteriores con muy baja observancia de las medidas de control de la transmisión. Esto es mantenimiento de la distancia o el uso de mascarilla, que aún estando en exteriores, si no se mantiene la distancia de un y medio, saben ustedes que sigue siendo obligatoria. Y también que participan personas de diferentes territorios, tanto del ámbito nacional como también de fuera. Además, en la última semana, como saben, porque han hecho un seguimiento puntual, muy, muy preciso, perdón, están, los, notes, los brotes están asociados a viajes de fin de curso masivos. Uno de ellos, el que ya conocemos, ha afectado a 12 comunidades autónomas y ha generado casi 2.500 casos entre 9.300 viajeros. Pero siendo este el caso, y que de mayor repercusión en cuanto a número y también de, de, de efecto mediático, también se, están, se han producido y se siguen produciendo numerosos viajes de este final de fin de curso, de la BAU, de bachiller, que también están asociados a incrementos de brotes importantes. El programa de vacunación continúa desarrollándose bien y generando progresivamente la inmunidad en la población. Sin duda alguna, el buen funcionamiento del programa de, de, de vacunación está permitiendo y evitando que el incremento de casos observados en los grupos no vacunados pues tenga, no, tenga un impacto vulnerable, no, no tenga un impacto importante en las, personas, en las personas vulnerables. Pero es verdad que si bien esa presión asistencial hospitalaria, como hasta ahora les he dicho, no se está produciendo, sí que hay un importante incremento de casos en atención primaria, como sí han manifestado los consejeros y consejeras en este consejo interterritorial, si bien con cuadros pues leves. El riesgo de que los brotes y que el incremento de la incidencia acumulada acabe afectando a personas que todavía no han alcanzado la inmunidad, aunque estén vacunadas, está ahí. Y por tanto, es muy importante mantener las medidas de control de la transmisión no farmacológicas que tenemos, que tenemos vigente. En este sentido, he compartido hoy con el Consejo Interterritorial la importancia de cortar, de parar la propagación del virus con medidas que sabemos de su eficacia. Así como la importancia de la detección precoz, es muy importante, siempre lo ha sido, pero máximo ahora cuando estamos hablando que la mayoría de las personas jóvenes son asintomáticas. Y también el rastreo, el rastreo con las personas que han contactado estas personas que han, dado, que han dado positivo. Por esta razón quiero también informarles que en apoyo de las tareas de cribado, hemos, de los cribados selectivos, hemos puesto a disposición de las comunidades autónomas, como ya lo hemos venido haciendo la reserva estratégica de material que tenemos en el ministerio y también para que en torno a 5 millones de test de antígenos están a su disposición por si las comunidades autónomas quieren hacer uso de estos test de antígenos para reforzar estos cribados selectivos que son tan importantes para permitirnos detectar aquellas personas que son positivos y que sin embargo, especialmente aquellas que son asintomáticos y por tanto no presentan ninguna sintomatología y no acuden a los centros de salud para para, para su atención y también hemos puesto en este caso el Ministerio de Defensa va a poner a disposición los rastreadores de las fuerzas armadas para colaborar en las labores de rastreo quiero decirles que ya en el día de hoy hay comunidades autónomas que ya han solicitado estos rastreadores y que ya tienen el informe favorable por supuesto del Ministerio de Sanidad y que Defensa ya pues, va a poner a disposición de esas comunidades autónomas rastreadores incrementando en las cantidades que ya existían más rastreadores más para contribuir a esta tarea del, del rastreo y, por tanto, la detección de aquellas personas que han estado en contacto con personas que son positivos. Sabemos que hay cansancio, lo entendemos. Sabemos que la ciudadanía quiere recuperar cuanto antes la normalidad, pero el virus sigue ahí. Y el virus va a por quien no está protegido. El virus va a por quien no está protegido. Por tanto, es muy importante que nos sigamos cuidando y sigamos protegiendo a los grupos de edad donde hay una mayor transmisión y también en los que hay un mayor contagio. La vacunación es el arma más poderosa que tenemos para luchar contra el virus y por tanto en eso estamos volcados. El Gobierno de España, las comunidades autónomas y las ciudades autónomas en esta campaña de vacunación que cada día y cada día avanza con un ritmo, con un ritmo excelente. Pero quiero dirigirme especialmente a los jóvenes. Sabemos de su compromiso, pero también les decimos que sigan contribuyendo. Primero con un comportamiento que pueda parar la transmisión del virus, pero también en las tareas de rastreo. Eh, muchos consejeros y consejeras están comentando en el día de hoy la dificultad de ese rastreo. Sabemos de su compromiso, sabemos que llevan un año y medio también padeciendo esta maldita pandemia como el resto de la ciudadanía. No están vacunados, por eso tan importante es ir a la vacunación de estos colectivos como hemos compartido en el día de hoy. Por cuarta semana consecutiva en relación a las vacunas, Hemos superado los 3 millones de dosis administradas, acercándonos esta última semana prácticamente a los 4 millones de dosis administradas en la última semana desde mi anterior comparecencia en esta sala. Por tanto, el ritmo de vacunación es sencillamente es impresionante. Es impresionante porque así están trabajando las comunidades autónomas, con el liderazgo también del Gobierno de España y esa estrategia de compra anticipada de la Unión Europea que nos ha permitido disponer de las vacunas que tenemos hasta ahora. Por cierto, un dato que supongo que será de su interés, el Gobierno de España lleva invertido en la adquisición de vacunas más de 4.000 millones de euros en la adquisición de vacunas, no solamente para el año 21, sino, como ha dado cuenta la portavoz del Gobierno, también para el año 22 y para el año 23, con distintos contratos que hemos suscrito el Gobierno de España con la Unión Europea, con las compañías para el refuerzo en el año 22 y en el año 23. Con los datos que le estoy diciendo, España se sitúa, estamos llegando prácticamente ya, con los datos del informe de hoy, a los 27 millones de personas con al menos una dosis, 26.9. Y estamos a punto de alcanzar los 20 millones, también 19.9 millones de, dos, de personas con pauta completa, es decir, el 42% de la población. Estamos, somos uno de los países que mejor ritmo de vacunación tenemos en la Unión Europea. Sin duda alguna, tiene que ver con la fortaleza de nuestro Sistema Nacional de Salud, pero especialmente, y lo quiero subrayar, con el excelente trabajo que están realizando los profesionales sanitarios, especialmente, no me cansaré de repetirlo, todo el personal de enfermería, que son los que están al frente en este proceso de vacunación. Por tanto, seguimos con paso firme hacia el objetivo de alcanzar los 25 millones de personas vacunadas en la semana del 19 de julio como ha manifestado el presidente del gobierno. Y además, también estamos completando, están viendo ustedes en el informe de hoy a un ritmo importante pisando el acelerador con el colectivo de 60-69 años, el colectivo de personas, pero como bien saben las comunidades autónomas han bajado el intervalo de dosis, ahora está entre 8 y 10 semanas para, digamos, garantizar esa protección completa a las personas que están en este tramo de edad. Y ya con el día de hoy prácticamente tienen un 60% las personas comprendidas en este tramo de edad, un 60% de pauta completa. Tras el reparto de dos millones de dosis de AstraZeneca la semana pasada, esperamos alcanzar la previsión, y por eso estamos trabajando con AINCO, para que en torno al 90% de personas en este franjo de edad puedan alcanzarse en la semana del 20 al 22 de julio. Seguimos avanzando en el grupo de 40 a 49 años, es muy importante, y seguimos abriendo los tramos de vacunación a edades inferiores. Esto también me quiero detener, si me lo permiten eh, someramente, pero remarcarlo. Como saben, la, la Comisión de Salud Pública hace ya bastantes semanas estableció los distintos grupos que faltaban para completar la estrategia de vacunación. Recordarán: el grupo 11, entre 39 y 30 años, el grupo 12, 29, y 20 años y el grupo 13, 12, y 19 años. Pues bien, las comunidades autónomas siguen avanzando en estas coberturas etarias de grupo de 10 en 10, pero ya se puede solapar, y son muchísimas las comunidades autónomas las que ya están empezando a intercalar, bajando de 10 en 10, pero también a intercalar de 18 hacia arriba, 18 años hacia arriba, para también dar cobertura a las personas, a las personas más jóvenes. Y desde luego estamos trabajando para seguir cumpliendo hitos, para seguir cumpliendo objetivos, y el siguiente es poder alcanzar un... Objetivo en torno al 90% de las personas mayores entre 30, comprendidos entre 30 y 39 años a principios de agosto, y también con al menos una dosis, una dosis también entre 90, 95, 39 y 30 años, y también hacerlo al menos también con las personas de 20 a 29 años. Son objetivos que nos vamos poniendo de la mano de las comunidades autónomas, destacando el importante trabajo que están haciendo. Esta semana, como saben, va a llegar en torno a 2.6 millones de dosis. 1.7 de Pfizer, que ya se repartió el lunes, 474.000 de Moderna, que se repartirá mañana jueves, y 362.400 de Janssen, que lo haremos al final de la semana. También en el consejo de hoy hemos hablado de cómo avanza el certificado COVID-UE. Una semana después de la entrada en vigor del reglamento europeo, España continúa con paso firme y está siendo un éxito la expedición de este certificado UE-COVID. A fecha de hoy ya se han emitido más de 5.6 millones de certificados en nuestro país, 5.4 de vacunación, 112.000 de recuperación y 35.000 de prueba diagnóstica. Y en cuanto a la validación en aeropuertos ya son 133.400 viajeros los que han podido, podido beneficiarse de esta vía. También hemos abordado en el día de hoy en el Consejo interterritorial algo que nos parece tremendamente importante y que además han destacado todos los consejeros todas las consejeras sin excepción. Y es eh, la aprobación del manual de buenas prácticas de, que regula la ley de eutanasia. Como saben ustedes, el 25 de junio entró en vigor la ley, la ley orgánica de regulación de la eutanasia, una ley que regula el derecho que corresponde a toda persona que cumple las condiciones establecidas en la ley a morir dignamente, a solicitar la ayuda a morir dignamente. Ya están prácticamente todas las comunidades autónomas ya han constituido la comisión de garantía y evaluación y algunas quedan en proceso, pero están todas en marcha. Como saben, hace algunas semanas aprobamos en el Consejo Interterritorial el protocolo de valoración de la incapacidad de hecho y hoy lo que hemos realizado es aprobar un manual de buenas prácticas. Quiero reconocer públicamente como han hecho todos los miembros del Consejo el trabajo que han hecho las personas que han trabajado las personas técnicas de las consejerías y del Ministerio de Sanidad para tener este manual de buenas prácticas. Un manual que lo que viene a hacer es una guía, una guía que ofrece un conjunto de recomendaciones sobre los medicamentos a administrar y su manejo que ayuden a los profesionales sanitarios y al equipo asistencial que va a realizar esta prestación de ayuda a morir dignamente. Por tanto, seguimos avanzando, que sepan que este, tanto el protocolo de valoración de la incapacidad como el manual de buenas prácticas establecía la ley en su disposición sexta que tenía que estar aprobado antes del 25 de octubre. A fecha de hoy, 7 de julio, ya están aprobados ambos documentos. También, por último, comentarles que hemos eh, distribuido fondos eh, entre las comunidades autónomas para mejorar el sistema de información del Sistema Nacional de Salud por importe de 2 millones de euros, que también ha sido pues, aprobado por unanimidad por todos los miembros del Consejo. Sin más, me someto a las consideraciones que me quieran plantear quienes están aquí o a través de la, de la pantalla conectada. Buenas tardes. Gracias, ministra, por la información de los acuerdos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Eh, como dice, vamos a proceder a los turnos de preguntas de los medios de comunicación que siguen esta comparecencia, tanto en la sala de prensa de Moncloa como de forma telemática. Vamos a comenzar por alguna de las preguntas que haya en la sala. Comenzamos por Alba Galán, de Televisión Española. Muchas gracias. Buenas tardes, ministra. Eh, quería preguntarle, siempre se han guiado, dicen, por el criterio de los expertos. Eh, la ponencia de alertas eh, ayer recomendó el cierre del ocio nocturno. No sé si Sanidad ha hecho suya esa petición, se la ha trasladado a las comunidades autónomas y si no ha sido así, ¿por qué esta vez no se ha seguido ese criterio de expertos? Y, por otro lado... Eh, mañana hay protestas por la en Madrid, por lo menos por la vacunación en algunas empresas privadas a ciudadanos, además de los trabajadores. ¿Cree que es buena esa opción de que se haga la vacunación a empresas privadas? Gracias. Muchas gracias por tus dos preguntas, Alba. La ponencia de alerta se reúne periódicamente, se reúne semanalmente, como también lo hace la ponencia de vacunas, que por cierto también se reunió en el día de hoy para valorar la situación. Las personas expertas que quiero decir que son los responsables de la red de epidemi epidemiológica, la red de vigilancia de las consejerías de las distintas comunidades autónomas y también del ministerio, lo que hicieron esta, esta semana es valorar la situación y establecer una serie de propuestas, propuestas a valorar o a considerar en este caso por quien les compete, que son las comunidades autónomas. Nosotros el Ministerio va a estar siempre de la mano de las comunidades autónomas, como saben hemos aprobado un amplio elenco de documentos, de planes, de estrategias. Les recuerdo el plan de actuaciones, el conocido como semáforo, que permite, según el nivel, según la situación epidémica de cada comunidad autónoma, que cada, cada territorio, cada autoridad sanitaria pueda adoptar la medida que estime más oportuno y más conveniente. Estamos viendo que hay comunidades autónomas que lo están haciendo. Por tanto todo el apoyo a esas medidas y lo que se trata en este caso de la ponencia es de hacer propuesta que las autoridades sanitarias tendrán en cada momento que decidir y valorar si corresponden, que son las más adecuadas y por parte del Ministerio estar ahí, como siempre hemos estado, desde luego apoyándole, como puede ser con los rastreadores, con los test de antígenos que les acabo de anunciar y cuantas otras medidas podamos ser también de utilidad en esa tarea de coordinación que es la que nos corresponde al Ministerio de Sanidad de todas las políticas sanitarias del país, coordinando y colaborando con las comunidades autónomas. En relación a las protestas, lo importante es vacunar, vacunar y vacunar. Lo importante es avanzar, que ninguna vacuna, que ninguna vacuna se quede en nevera, que todas las vacunas vayan al deltoide, todas las vacunas al deltoide, ninguna a nevera. Y, por tanto, cada comunidad, dentro de las pautas que están haciendo y siguiendo la estrategia de vacunación, que es lo importante, son las que toman las medidas que estiman más adecuadas. Vamos ahora con las preguntas de Luis Ramos, de la Televisión Gallega. Hola ministra, buenas tardes, ¿cómo está? Eh, quería preguntarle, dentro de la reunión supongo que habrán analizado las distintas propuestas, que, las distintas medidas que fueron adoptando las comunidades autónomas en los últimos días. Hoy el gobierno gallego pues, eh, decidió pedir PCR en los locales de ocio nocturno de los ayuntamientos en situación más delicada o cerrar también eh, los espacios más eh, susceptibles, más delicados para, para el tema del botellón. Bueno, quería pedir una valoración sobre estas medidas que se ponen en marcha en Galicia y también si, si se pusieron sobre la mesa medidas coordinadas para, para que fueran iguales en todo el territorio. Gracias. Gracias, Luis, por tus preguntas. Lo que ha hecho cada comunidad autónoma y sus consejeros y consejeros han ido pues, comentando o compartiendo la preocupación. Una, una preocupación que es coincidente porque la radiografía, digamos, eh, es igual en todos los territorios. Estamos viendo, como he dicho en mi intervención inicial, un incremento importante de la incidencia acumulada, especialmente en, en dos tramos: 12-19 años y 20-29 años. Con situaciones vinculadas, eh, pues como he dicho, a viajes de fin de curso, a estancia en interiores sin respetar, digamos, la, la, las normas que nos hemos impuesto todo y que además que sabemos que son las que impiden la propagación eh, del virus. También ha, ha habido, digamos, comentarios generalizados. Respecto al tema de, de, de los botellones, también para intentar, digamos, persuadir con algunas medidas como ha hecho, como usted acaba de comentar, eh, la comunidad que usted ha citado, pero también otras tantas que la están tomando. Por tanto, hoy, digamos que hemos compartido preocupación y también las comunidades autónomas han puesto de manifiesto las medidas, algunas que ya han tomado y otras que han anunciado que van a tomar. Eh, en cuanto a las medidas coordinadas no se ha planteado por nadie, porque cuanto a lo que le dije a su compañera anterior, existe un amplio un amplio elenco de documentos, de planes, de estrategia, de medidas acordadas por todos. Recuerdo no hace mucho, unas semanas que también tuvimos la última en donde establecimos una serie de pautas a seguir para que las comunidades autónomas en razón a la situación de su comunidad autónoma puedan adoptarla. Por tanto, digamos que el marco Sí que hay un marco de actuaciones común según la situación de cada comunidad y será cada comunidad la que decida en cada momento la que lleva a cabo. Pasamos ahora a las preguntas de Belén Remacha, del diario.es, que está en sala. Hola, buenas tardes, ministra. Le, le quería preguntar por las declaraciones de la consejera de Castilla y León, que ha pedido que se vuelva a instaurar un toque de queda, y entiendo que eso también se lo habrá pedido a usted directamente. ¿Qué es lo que le ha respondido? ¿Lo descarta completamente poner de nuevo un toque de queda? Muchas gracias. Muchas gracias Belén por tu pregunta. Efectivamente, la consejera de Castilla-León ha planteado todo un elenco de medidas, no solamente esta, que también las personas técnicas que la asesoran habían planteado, muchas coincidentes con las de la ponencia de alerta. También ha planteado esto y le he dicho que esta que usted plantea no está, no está sobre la mesa. Vamos con las preguntas ahora de Sara Becerro, de Radio. Hola, ministra. Buenas tardes. Yo le quería preguntar si considera que el gobierno se precipitó al anunciar la vuelta de las sonrisas a las calles, teniendo en cuenta que, como vemos desde las comunidades autónomas, estamos hablando otra vez de una vuelta al toque de queda, a las restricciones como el cierre del ocio nocturno, incluso la recomendación del uso de la mascarilla en todo momento. Gracias. Muchas gracias, Sara. Yo creo que no, que no nos precipitamos. Estábamos en una situación y además con una medida como esta tremendamente prudente. Lo quiero recordar, porque cuando aprobamos el Real Decreto Ley, y lo comparecí para explicarlo y también al Consejo Interterritorial, solamente se está dando no usar las mascadillas en determinados supuestos y espacios muy concretos. Esto es, espacio al aire libre con distancia de 1,5 metros. Por cierto, una medida que estaba siendo demandada y está la meroteca por numerosas personas y también por muchos responsables políticos porque entendía que también era prudente hacerlo porque también las personas expertas coinciden en que en espacio abierto con distancia de un y medio más de un y medio como mínimo un y medio el riesgo de propagación es mínimo o inexistente por tanto lo que se trata es de seguir avanzando de aplicar la norma aplicarla bien Sí es verdad que tenemos que hacer mucha pedagogía, porque es verdad que estamos viendo a mucha gente por la calle sin distancia y no llevando la mascarilla. Recuerdo que la mascarilla es obligatorio siempre en interiores y que también es obligatorio, aunque estemos en el interior, perdón, en el exterior, si no hay distancia. Por tanto, digamos que la mascarilla sigue con nosotros, aunque no siempre puesta o recomendable puesta, evidentemente obligatoria si no guardamos la distancia. Vamos ahora hasta la redacción de 20 minutos con Clara Pinar. Hola, buenas tardes, ministra. Sí, yo también quería una aclaración. Quería saber si, eh, si el consejero de Murcia, porque el presidente de Murcia esta mañana ah, esperaba. No se oye. ¿Sí? Sí, se te, eh, sí, te oye, Clara. Perdón, perdón, simplemente, esta mañana el presidente de Murcia esperaba de la reunión de hoy una, una, una propuesta de país. Nada, ¿no? Se te corta, Clara. Si puede repetirnos sé, por... la pregunta, por favor. Sí, sí. Eh, le preguntaba Ministra por las declaraciones que ha hecho esta mañana el Presidente de Murcia, que esperaba de la reunión una propuesta de país, que serían como medidas consensuadas, y quería saber si el Consejero eh, lo ha planteado en la reunión, simplemente. Gracias. En esos términos de propuesta de país que yo recuerde, no. Pero lo que le quiero decir es que los, los, los planes, las estrategias, los documentos que tenemos consensuados son propuestas de país. Porque es una propuesta que se adapta a la realidad territorial, a la realidad competencial y a la realidad epidemiológica en cada territorio. Por tanto, la estrategia estatal de vacunación es una estrategia de país. La estrategia de detección precoz es una estrategia de país. La, el plan de actuaciones coordinadas, el conocido como semáforo es una estrategia de país por tanto tenemos estrategia de país lo que hay que es aplicarla como han pedido los consejeros tiempo atrás y ustedes lo recordarán es decir tener un marco común que nos permita en cada momento que servir que sirva de guía para adoptar cada comunidad autónoma en función de su situación aquellas medidas que tienen más eficacia, en, digamos, parar la, la propagación del virus. Ya lo hemos hecho en anteriores ocasiones. Por tanto, lo que yo creo y lo que contesta a su pregunta es que tenemos propuesta de país, tenemos visión de país, tenemos proyecto de país compartido, no solamente desde el Gobierno de España, sino compartido con quienes son el centro de decisiones de la pandemia, que sigue siendo el Consejo Interterritorial. Lo que tenemos que seguir haciendo es trabajando juntos, como hemos hecho un día más en el Consejo de hoy. Vamos ahora con las preguntas de Berta Pinillos, de la Agencia EFE. Buenas tardes, ministra. Yo quería preguntarle eh, por las comunidades que han aceptado los rastradores militares que ha comentado al principio, y otra sobre las mascarillas. Eh, si la curva sigue subiendo y la, digamos, la, la ocupación hospitalaria sube, si se plantean eh, quitar esa, flexibiliza, esa flexibilización de las mascarillas. Muchas gracias, Berta, por tus dos preguntas. En relación hasta ahora de las comunidades autónomas que han pedido incremento de arrastradores, está Baleares, Canarias, Castilla-León y, y Valencia. Y a todas les hemos dicho, por supuesto, que sí y estamos ya procediendo con el Ministerio de Defensa que se pueda incorporar cuanto antes. Y lo de las mascarillas lo vuelvo a reiterar. Es una medida prudente, es una medida que garantiza, que garantiza que desde luego que si se cumple tal cual está establecido en el Real Decreto Ley, garantiza que no hay contagio, al menos se minimiza este contagio, pero que sigue siendo obligatorio en los espacios de interior, como les dije antes, donde mayor asociado están los brotes que estamos conociendo y vinculado pues al ocio u otras actividades en los que no se observa las distancias ni las medidas no farmacológicas como es el caso del uso de mascarilla. Es el turno ahora de Irene Pérez del Español. Buenas tardes, ministra. Yo tenía dos preguntas. La primera, respecto al semáforo epidemiológico que ha hablado. Eh, en un primer momento el ministerio planteó que fuera de obligado cumplimiento no vinculante. Ahora mismo, tal y como están algunas comunidades autónomas por el semáforo epidemiológico, no podrían Abrir los locales de Ocio Nocturno o el interior de los bares. No sé si arrepiente de ese paso atrás que en su momento dio al Ministerio por el enfrentamiento de algunas comunidades autónomas y que hace que ahora mismo, pues bueno, en determinadas regiones no se cierren los bares o las discotecas sigan abiertas, pese a tener una incidencia muy alta. Y por otro lado, ha hablado del Comité de Vacunas. No sé si los jóvenes ha dicho que se pueden vacunar junto con el resto de grupos que ya están vacunándose. Si plantea que podría ser una prioridad que los jóvenes se pongan la primera dosis. Antes que la segunda de las personas que tienen una pauta ya puesta. Muchas gracias. Muchas gracias. El, el documento del semáforo nunca ha sido obligatorio. Sí si se refería, imagino, a la DAC. Imagino que su pregunta iba por la DAC y no por el semáforo, porque el semáforo siempre ha sido un documento de, de digamos, una guía, una guía para seguirlo. Yo creo que actuamos, actuamos bien, actuó correctamente, buscando el consenso que me parece tremendamente importante. Y esa DAC establece lo que se aprobó mayoritariamente, casi por unanimidad, porque fue por unanimidad en el Consejo Interterritorial, perdón, por unanimidad, que establecieran las recomendaciones. Unas recomendaciones que son guías, que sirven para cuando una comunidad entiende que su situación implica dar un paso más en las restricciones duras, dolorosas. Por cierto, mi apoyo a todos los consejeros y consejeras que la están adoptando y que están recibiendo situaciones nada agradables. Nada agradables y que yo creo que no, que no debemos permitir. En, el, en, nuestro, en nuestro país, en este estado. Porque es verdad que tomar decisiones de restricciones son duras, pero lo que está en juego es salvar vidas. Y por tanto el apoyo de esta ministra a todos los consejeros y consejeras que la están tomando y que están sufriendo las consecuencias también por ello. Y en relación al, supongo que te dirás, a la ponencia de vacunas, dijiste comité de vacunas, a la ponencia de vacunas... Lo que, lo que está aprobado es la actualización, la número 8, en la estrategia de vacunación. En esa estrategia, esa última actualización, como les acabo de decir, se establecieron los tres grupos, el 11, el 12 y el 13, y se permitió, desde hace ya semanas, lo quiero recordar, desde hace ya semanas, se permitió la posibilidad de seguir, por supuesto, se recomendaba seguir bajando de 10 en 10, porque he visto que ha sido una medida tremendamente eficaz y reconocida ya por la Unión Europea. De que nuestra estrategia de vacunación está permitiendo la exitosa campaña de vacunación en nuestro país, entre otras cosas, también los profesionales sanitarios, por supuesto, y también la, la fortaleza del sistema nacional, pero la estrategia es nuestra mejor herramienta, nuestro mejor instrumento para llevar a cabo la campaña que estamos realizando. Ahí, como les decía, ya se permitía que por razones de factibilidad, que por razones de organización se pudiera intercalar. Y desde luego. Muchas comunidades lo están haciendo, lo vienen haciendo y otras ya lo están incrementando. Muchas están diciendo ya que están vacunando eh, algunas ya 29-20, otras 18-20, con lo cual esa, digamos, intercalar esos distintos tramos etarios es tremendamente positivo y desde luego el Ministerio lo valora muy positivamente e impulsa y anima a que eso se haga. La estrategia lo permite y desde luego el Ministerio anima a que se haga porque nos parece muy importante. Es verdad que hay que seguir vacunando, que los tramos de edad han sido una herramienta fundamental, yo creo que una decisión estratégica, pero también es verdad eh, que la gente joven también tenemos que darle respuesta y también empatizar con ellos, yo lo quiero decir, es verdad que les pedimos eh, que sean responsables, entendemos que tengan ganas de divertirse, lo entendemos, hemos sido jóvenes también, pero han estado durante mucho tiempo primero cuidando de sus abuelos y sus abuelas. Y han sido muy responsables. Sabemos que las personas de más edad, porque eso fue una estrategia de la vacunación, los más vulnerables, protegerlos cuanto antes. Pero ahora están sus padres, sus entornos en donde algunos están pues, en, en, empezando la vacunación, no poniéndose la segunda dosis o a punto de empezar. Por tanto, sabemos de su compromiso, sabemos de su solidaridad y por tanto les exigimos un poco más. Estamos ya a punto de que empiecen a vacunarles, muchos ya se están vacunando, les animamos a que se vacunen. Es fundamental, es fundamental que toda la ciudadanía de este país, de todos los tramos, pero también la gente joven, aunque sean asintomáticos cuando pasan la enfermedad, pero pueden contagiar a los demás. Sabemos ese espíritu, ese espíritu solidario y, por tanto, les pedimos que sean responsables y que, sobre todo, acudan a la vacunación cuando son llamados, porque es tremendamente importante protegerles, porque nadie está exento de que pueda enfermar, de que pueda ir a un hospital o terminar en una uci o en otro, en otro asunto peor. Pues vamos a concluir esta, este turno de preguntas con Noelia Camacho de Telecinco de informativos Telecinco. Hola Ministra, eh, quería preguntarle eh, un poco, bueno, pedirle una reflexión porque por las cifras, por, por sus datos, todo todo indica el gran problema es el ocio nocturno, la juventud, los botellones, etcétera. No creo que el problema sea que nos quitemos la mascarilla los que sobrepasemos los treinta y tantos. Entonces, ¿no sería importante hacer una estrategia de estas de país de las que hablan sobre el ocio nocturno? Reunirse con los empresarios que van a explotar. Eh, a lo mejor escuchar alguna de sus estrategias. No sé, por ejemplo, qué opina de esto que, que ofrecen muchos de hacer test de antígenos incluso en la puerta de las discotecas, etc. Claro, para eso necesitan personal de sanidad. Pero incluso que los cribados fueran allí, en la puerta de las discotecas, se pillan positivos. ¿Eres negativo? Toma, un fin de semana de diversión, cariño, pasa. Eh, ¿No cree que sería útil? No sé. También quería preguntarle: hacen todos llamamientos a los jóvenes a la responsabilidad. Yo creo que no son muy. no, no están siendo muy útiles porque, teniendo en cuenta las cifras, por ejemplo, de los jóvenes catalanes hoy, que superan los 2.000, los ventañeros, 20 ¿Se plantean hacer algo más que un llamamiento, hacer alguna campaña, algo? Y por último, la Janssen, es que nunca oímos su efectividad frente a la cepa delta. ¿Tiene usted algún dato? Muchas gracias. Muchas gracias por tus preguntas, Noemí. Me invitas a una reflexión y la, la voy a hacer porque creo que es importante. Yo creo que también en la altura de la pandemia que estamos y con el proceso de vacunación tan avanzado, tenemos que empezar a echar otra mirada a los datos. Creo que es importante. ¿Por qué digo esto? Hasta ahora, la incidencia acumulada especialmente a 14 días ha sido un indicador que ha venido marcando a lo largo de la pandemia. Es un indicador importante. Pero en el estado actual y con más del 50%, 56% de la vacunación, con una dosis, el 40% con pauta completa, tenemos que también dirigir la mirada, el foco a otros indicadores que son muy importantes. ¿Cuál es el caso de la presión asistencial? hospitalización, especialmente la hospitalización en UCI, que sabes que es uno de los elementos más críticos que ha sido durante toda la pandemia, y la letalidad. Lo digo con prudencia, porque hay que ver cómo evoluciona este incremento de contagios, porque sabemos que primero son los contagios, luego a la, a la semana, a las dos semanas, viene el incremento en la incidencia acumulada, luego la hospitalización, y luego los UCI, las UCI, perdón, y después fallecimientos en su caso. Lo dicho con, con prudencia, pero sí que es importante que empecemos a echar... Otra mirada al elenco de indicadores. La incidencia acumulada tiene su peso, pero cada vez tiene que también coger más peso las hospitalizaciones, las UCI y la letalidad. Dicho con, con prudencia, pero creo que es una, es una reflexión que nos invita porque es verdad que ahora tenemos una incidencia muy alta, una incidencia que nos preocupa y por tanto nuestro objetivo es parar, parar. El incremento de contagio, creo que eso es un objetivo compartido por todos, y por todo así se ha manifestado en el Consejo de hoy, pero también la otra mirada, la otra mirada que nos indica que es que después de año y medio, no solamente hemos adquirido de las lecciones aprendidas cómo combatir al virus, cómo combatir al virus, cómo mantenerlo a raya, aunque las últimas semanas no haya sido posible, antes al contrario, asociado, como hemos dicho, a estos temas puntuales. El ocio no solamente es el ocio nocturno. Quiero incidir en los viajes que hemos tenido. Sabemos el caso de Mallorca, pero hay tantos otros. Hoy contaba la consejera de Navarra los brotes asociados a viajes a una localidad concreta y que han hecho cribados selectivos a la llegada de las guaguas a la estación. Es decir, porque sabían que ahí podía haber un foco importante, con un número muy relevante de positivos. Por tanto, también el trabajo que están haciendo las comunidades autónomas de ir con esos cribados selectivos. A buscar, si me lo permiten la expresión, a esas personas positivas que son asintomáticas y por tanto no saben que, están, que son positivos. Esa reflexión yo creo que es muy importante, sin demonizar a ningún sector y desde luego estableciendo estrategias y sinergias con ellos, que me parece importante, como están haciendo muchas comunidades autónomas o la práctica totalidad de ellas, estableciendo sinergias con el sector del ocio nocturno. Es verdad. Que ahora, ante este incremento tan elevado, hay que tomar medidas drásticas. Pero me consta que están trabajando eh, con el sector del ocio, también en este caso nocturno, para hacerlo. Pero también hay otras actividades al aire libre, no reguladas, como son los botellones, que también preocupan. Porque ahí también hay una interacción muy importante. Es verdad que la interacción de la gente joven se multiplica, nada tiene que ver con otros, otros tramos de edad. Pero sí me parece muy importante. Pedirles responsabilidad, pero no responsabilizarlos. No sé si esta distinción me pueden entender. Yo creo que con la gente joven hay que establecer empatía, hay que hacerles conscientes. Y sí, estamos trabajando en una campaña que ya hemos empezado con el Llame Vacuno Seguro, con Irene, estudiante que participa en la campaña y que seguirán con otros, otros digamos, spots, en lo que lo que pretendemos es concienciar. Lo que pretendemos es sensibilizar. Lo que pretendemos es establecer esas empatías, esas sinergia con la gente joven, porque son el presente y el futuro de nuestro país. Y al presente y el futuro de nuestro país tenemos que cuidarlo. Muy bien, pues aquí terminamos la rueda de prensa. Muchas gracias, ministra, por la explicación. Gracias a todos los medios de comunicación que habéis participado y gracias por vuestras preguntas.